tal? ¿Cómo le va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Nos encontramos en Santiago del Estero, aquí en la República Argentina, para lo que va a ser la continuidad de esta Liga Sudamericana Femenina en esta segunda jornada de este día viernes. El Estadio Ciudad, el Estadio de Quimsa, en la madre de ciudades en la República Argentina, la primera ciudad fundada en este caso. Y hoy un enfrentamiento más que importante. El equipo, teniendo en cuenta, digo, las chances de cada uno. Como no es ser, el equipo que estamos viendo en este momento es el equipo de tenis La Paz de Bolivia, que perdió anoche ante un equipo local, ante el equipo santiagueño, el equipo de Quimsa, por 83-39. Y se va a enfrentar al club Berazategui, el último campeón del torneo de apertura de la Liga Nacional Sudamericana, que también en lo que fue la apertura del mismo perdieron ante el equipo de Copacabana de Colombia por 72-56. Uno digo teniendo en cuenta la capacidad de cada equipo, porque hoy se puede modificar de lo que presentó Tenis La Paz en el día de ayer, pero se va a enfrentar al campeón. Y fuera de micrófono hablábamos con los, de alguna manera, los encargados, como en el caso justamente de Gonzalo Gómez, que fue una mala noche la del día de ayer. Pero también tuvo al frente un conjunto que fue simple para jugar y que destacó la importancia de la jugadora más alta que tiene esta Liga Sudamericana en este grupo A. Y eso también hay que remarcarlo. Que lo complicó totalmente. Estoy hablando de Mosquera. Y estoy hablando justamente del equipo de Berazategui. Pero los juegos son totalmente diferentes. Por eso daba un contenido hace momentos atrás. Vamos a comenzar con la presentación de los equipos. Si le parece bien, director, el equipo de Bolivia. La número 3 para Julia Torres, la 5 para Susana Flores, la 8 para Camila Prado, la 9 para Stephanie Luján, la 12 para Lucía Calderón, la 13 para Paula Urquiola, la 15 para Nicole Franco, la 35 para Wendy Poma, la 30 para Tilling Carter y la número 33 para Lisdeivic Martínez. Lo dirige técnicamente el equipo Jorge Ramiro Echelar. En tanto que el equipo de Berazategui, la 4 para Laila Riviolo, la 5 para Agustina García, la 6 para Candela Gentineta, la 7 para Julieta Giorgetti, la 8 para Natacha Pérez, la 9 para Agustina Schoderwell, la 10 para Macarena Durso, la 11 Julieta Vázquez, la 12 Julieta Armesto, la 13 para Victoria Gauna, la 26 Sofía Golf y la número 29 Celeste Cabañez. Lo dirige técnicamente al equipo de Berazategui, Gonzalo Gómez. La terna arbitral para esta jornada está distribuida de esta manera: Carlos Peralta de Ecuador, Nicolás Flores de Paraguay y Fabio Uber de Brasil son la terna arbitral para este partido, que va a dar comienzo en momentos nada más. La vimos a Giorgetti con la número 7, García, está Durso, está Pérez y está Schoderwell. En el equipo, en este caso, de Berazategui. La visita con el 33 para Martínez. La 30 para Carter. La 5 para Flores. La número 8 para Pardo. En este caso, en el salto inicial, Torres, que se lesionó ayer, pero parece que está en buenas condiciones. La pelota la graba el equipo de Tenis La Paz. Va Carter. Quiere apretarse el movimiento, se quedaba corto. La pelota la quedó para Schoderwell. Asistencia para Durso. La tiene Durso. Buscaba por aquel sector, sale rápidamente, circula, buscó el lanzamiento de tres. Hay triple de Schoderwell. Y comenzó bien el equipo de Berazategui con este triple. La pelota la lleva Martínez, la base del equipo. Va buscando, se frena frente al cristal, marrón el lanzamiento, rebota, le quedó para Schoderwell. Corre el equipo de Berazategui. Se frena. Asistencia para Pérez. Quiere penetrarse el movimiento. Buscaba para Giorgetti. Giorgetti para
Y el lanzamiento, en este caso, marró Durso. Sale el equipo boliviano. Pardo. Martínez. La asistencia para Flores. Se anima Torres de tres. Pegó el soporte. El rebote le quedó para Pardo. Pero la estaba ganando García. La tiene García. Se frena. La asistencia para Durso. Giorgetti. Ahora para Pérez. Quiere penetrarse el movimiento. Buscó, encontró espacio. Lanzó con mano izquierda el doble. El doble. En este caso de Natacha Pérez. Y al comienzo el 5-0 para Berazategui. Que quiere modificar lo que hizo ayer. O lo mal que hizo ayer. Flores. Martínez. Solito Pardo buscó el lanzamiento de tres. Marró el lanzamiento. La peleaba Flores. La pelota le quedó para Schoderwill. Quiere llegar de aro a aro. Buscaba. Y la falta en este caso cuando volaba García. Y tendrá lanzamientos. La falta fue justamente de la base del equipo del Club Tenis La Paz. Martínez, la primera. Que está ganando 6-0 en este momento. Ahí estaba la reiteración, gracias director. Buscará el segundo lanzamiento, también con presión simple. 7-0 gana Berazategui. Esta es la Liga Sudamericana de Básquetbol Femenino aquí. Femenina. Aquí en Santiago del Estero, en la República Argentina, en el norte. Buscó Martínez, el lanzamiento de tres, pegó en el soporte. La ganaba Durso. Corre la base. Asistencia para García. Amago, caminó. Sí, caminó. Pasa. Agustina García. No nos damos cuenta a veces. Nuestro gol de juego y todo lo que tiene que ver. La pelota la tiene Martínez. La asistencia. En este caso para Carter. Quiere girar. Giraba justo frente al cristal. Ahora sí. Conversión para Tilling Carter. 7-2. Pérez. Durso. García. Giorgetti. Durso. Urso. Durso. Pasó por debajo. Buscó. Marró el lanzamiento. Atenta estaba Giorgetti, pero no llegó en el rebote. La reposición va a ser para el equipo boliviano, para el Tenis La Paz. La segunda jornada de esta Liga Sudamericana que va a concluir mañana, pero los invito a que se queden. Partido impresionante, jugarán el local con el equipo de Copacabana de Colombia. Los dos que ganaron ayer, el local y el equipo colombiano. Después de este partido, Giorgetti, Durso, Giorgetti. Resistencia para Durso. Larga para Pérez, buscó el lanzamiento de tres. Ahorró el lanzamiento, rebote. Le quedaba para Carter. Va saliendo a través de Martínez. La tiene Martínez, se frena, faja de por medio. Prefiere para Carter. Vení, le dice. Arribate ante la marca de Schoderwill. Buscaba Carter, la robaba Schoderwill. A toda velocidad para García, para Schoderwill. Pegaba en Pardo. Le tiraba muy la pelota muy abajo, en este caso García. Con el pique abajo. Lo digo bien. A ver, reposición. Durso. Asistencia para Pérez. Schoderwill. Quería larga, pues se anticipaba en este caso cuando querían asistir. Agustina García, era Martínez. Va a haber reposición para el equipo de Berazategui. Durso. Sacaba larga para Giorgetti. Giorgetti ahora para Pérez. Quiere penetrar ante la marca de Carter. Le comete falta. La primera de Carter. El árbitro que está muy cerca mío, en este caso donde estamos nosotros, en esta mesa de trabajo, es brasileño. Lanzamiento el primero, conversión, simple para Pérez, para Natacha.
la mendocina. El segundo lanzamiento también, conversión simple. 9-2. Martínez. Pardo. Carter. Buscaba para Torres. Quiere girar, sacó para Pardo, el lanzamiento de dos. Marró el lanzamiento, la peleaban todos. La tocaba Carter. Me da la sensación que Carter tendría que jugar más abajo. No tan afuera. Tiene mayor habilidad de Torres. Me da esa sensación lo que pude ver en el día de ayer. La pelota la tiene Schoderwill. Pérez. Schoderwill. Durso. Pegaba en la pierna. La recuperaba Schoderwill. La faja para García. Yo te diría, esta antideportiva me jugaba por ahí. A ver. La segunda de Martínez. Tendrá lanzamientos. Ahí está en el movimiento. La faja de por medio. El ingreso de García. Y la falta. La conversión de Agustina. Primero simple. Gana 10-2. El equipo de Berazategui. El segundo también conversión simple. ¿Sabés qué? Uno se pone a recordarle lo que fue el partido ayer en el inicio de los primeros 10 minutos entre 15 y este equipo, en donde ganó el equipo santiagueño el primer cuarto 15-11, es decir, hasta parejo por momentos. Carter. Vení, le dice, quiere ingresar a la zona pintada, se la quitaba Durso, claro, nadie la ayuda. Todos estaban lejos, sus compañeras, digo. García sacaba larga para Giorgetti. Se interponía Pardo. Martínez. Se anima Martínez, el lanzamiento de dos. Marró el lanzamiento. Durso corre el equipo de Berazategui. Se le fue. Larga la pelota. Tendrá reposición. Ahí están las jugadoras de Quimsa observando este partido. Mate de por medio, ¿no? De costumbre. Los únicos que no tomamos mate somos los que estamos acá. Pero después todos traen, en general. Me prometieron que iban a traer, espero que sea así. Martínez. La Liga Sudamericana. Torres. Quiere girar, no puede. A Flores, el lanzamiento de tres. Pegó en el soporte. Giorgetti. Durso. No hay efectividad en el equipo boliviano. Mirá que tuvo lanzamientos sin marcas. Durso. Giorgetti se anima de dos. Marró el lanzamiento. Cubría la pelota. En este caso, Flores. Martínez. ¿Hubo falta de Durso? Va a ser la primera de Macarena. Tendrá lanzamientos el equipo de Club Tenis La Paz. En Bolivia, esta es la reiteración. Va Martínez, busca ingresar, penetra, le toca abajo. Y la falta. Tendrá lanzamientos Martínez. El primero, conversión simple. Para Liz Davy. Martínez. El segundo. También conversión simple. 11-4. Cuando restan 3.54, 3.53. Estamos en Santiago del Estero, en la República Argentina. Para todos los hermanos que nos están observando desde Bolivia, seguramente. Gracias por la atención, gracias por acompañarnos. El buen ingreso por detrás de Schoderwill, la conversión. Y el doble, con mucha facilidad, ingresó por ese sector. Flores. Se frena. Asistencia para Martínez. Va Martínez. Ahora para Pardo. Le tocaba la pelota Pérez. Va Martínez, el lanzamiento de tres. Marró el lanzamiento. La ganaba Schoderwill. Va Agustina. Asistencia para Giorgetti. Lanzamiento de dos. Marró. Urquiola.
Flores, amago, Pardo, Urquiola, lanzamiento de dos, Marrón, lanzamiento, la peleaba Torres, la quedaba, se quedaba con la pelota, Giorgetti, García, Durso, 13 a 4, Choderwill, García, Giorgetti, resistencia, y en el movimiento de Pérez, lanzó con mano izquierda y el doble, con mucha fortuna, con mucha suerte, con llámelo como quiera. 8 goles llevan a Tacha de los 15 en este primer cuarto. 2-20. Martínez levanta su mano, jugando número 5 en ofensiva para el equipo de Club Tenis La Paz. Asistencia para Pardo. Giraba, buscaba el lanzamiento. Recupera para Martínez. Va Martínez. Encontraba espacio, pero no fue efectiva. Lanzamiento fue largo. Durso. Choderwill. Pérez. García, se anima al lanzamiento de tres, Marrón lanzamiento. Hubo falta de Choderwill. De Agustino va a ser la primera. La de Lanús en la provincia de Buenos Aires. Hay modificaciones, se va Giorgetti, se va Pérez, el ingreso de Victoria Gauna y también de Julieta Vázquez. Flores, Torres, ¿hubo falta? Se la cobraron a Gauna, a Victoria, la primera. Tres acumuladas para cada equipo. Sacó, buscó el lanzamiento Martínez de tres, que no está efectiva. Fue la que más lanzó. La pelota de Choderwill. Se le entregó para Vázquez. La tenía Julieta. Choderwill. Gaunas. Victoria de tres. Triple. El triple del equipo de Berazategui. Que amplía diferencia. 14 arriba. Martínez. Flores. Se anima Susana. Lanzamiento de tres. No tiene efectividad el equipo boliviano. Choderwill. Gauna, Choderwill, Vázquez, amago, quería, se anticipaba, la tocaba, la recuperaba el equipo de Tenis La Paz, sale con Martínez, gira, asistencia para Pardo, se le escapaba la pelota. Tendrá reposición el equipo de Buenos Aires, el equipo de Berazategui, Durso, Vázquez, Durso. Quiere penetrar, se mueve, retrocede. Atiene Durso. Buscaba el pick and roll. En este caso con Gauna. El lanzamiento de Victoria y el doble. Buena la asistencia de Durso. Victoria Gauna es muy jovencita. Si no recuerdo mal, debe tener 21 o 23 años. Más que eso, no. Corre Choderwill. Quería, lanzaba, lo tapaban, fue lícita la tapa, dice el triple de Julieta Vázquez. Ha terminado este primer cuarto con este resultado. 23 para Berazategui, 4 para el equipo Tenis, Club Tenis La Paz de Bolivia. Pausa. Enseguida regresamos.
Bueno, muy bien. Regresamos de esta pequeña pausa. Un score muy, más que importante. 23 a 4, 19 a la diferencia. Un equipo errático. Ahí está la penetración de Joderwill. El último, el que fue el triple justamente de Julieta Vázquez. Y la conclusión de este, los primeros 10 minutos. E insisto, un equipo de Club Tenis La Paz que no ha tenido efectividad en sus lanzamientos. Y que hoy es totalmente diferente. El equipo de Berazategui que ha tenido efectividad. Vázquez. El ingreso de Sofía Golf, la joven jugadora también de la Liga de Desarrollo del equipo de Berazategui. Joderwill. Cabañez. Gauna. Golf. Joderwill. El lanzamiento de tres. Marró el lanzamiento. El rebote la peleaba Cabañez. Llegaba. Hay salto o pelota compartida. La flecha dice que para el equipo de Club Tenis La Paz. En el inicio del segundo cuarto. Estamos aquí en Santiago del Estero. Flores. La asistencia la tiene Flores. Buscaba para Pardo. Flores. Quería Urquiola. La reposición va a ser con 9 segundos para el equipo boliviano. Pardo. Giraba la tapa de Joderwill. Fue lícita. La va a perder Vázquez. La reposición es para el equipo boliviano. Lo va a realizar Flores. Martínez. La tiene Martínez, quiere penetrarse en movimiento, buscó el lanzamiento con Cristal, largo. La peleaba Torres. La ganaba Cabañez. Sale con Joderwill para Cabañez. Le pegaba en la pierna, en el pie. La recupera, rota con Golf. Ahora con Vázquez. Gauna, Vázquez, el lanzamiento de tres, marró. La cubría Martínez, pisaba línea. En este caso Victoria Gauna. Tendrá reposición desde el lugar donde defiende el Club Tenis La Paz de Bolivia. En el segundo cuarto. ¿Qué perdieron? ¿Algo? Bueno, aros no se pueden poner. Cadenas tampoco. ¿Qué pasa? Las pelotas tienen Flores. Ahí está Susi. Quería Pardo, se anticipaba Cabañez. Sale con, en este caso, con Vázquez. Asistencia para Wolf. Viene la zurda, quiere apretarse el movimiento. Le encuentra Joderwill. El lanzamiento de Vázquez de tres triple. Hay triple de Julieta. Sacando ventajas. Con muchos errores el equipo boliviano. El doble de Joderwill. Y la falta. El minuto solicitado por Jorge Chelar. Un poco para ver si puede recomponer su equipo. 4 goles ha convertido en todo el partido. En 11 minutos 53 segundos. Y sabe que hacía memoria y decía de lo que fue ayer, aquel primer cuarto, el 15 a 11 del equipo santiagueño, justamente contra este equipo. Que sí es cierto que en este caso está jugando con un equipo también de jerarquía como es el equipo santiagueño. Pero bueno, esto se da de esa manera. Ahí está la mascota del equipo santiagueño, de aquí de este club, Kunchi. Vamos.
El regreso de Gauna, el regreso de Vázquez, Schoderwill, Cabañez, rota el equipo Gonzalo Gómez, sabiendo que mañana también tiene un partido importante. Mañana se van a enfrentar el campeón y el subcampeón de la Liga Nacional Sudamericana del torneo de apertura. Este equipo, el de negro hoy, con el equipo local, el equipo de Kimsa. Lanzamiento de Schoderwill, la conversión simple. Ha ingresado Gentinetta. La pelota la tiene Martínez. Quiere girar. Sacó para Marrón. El lanzamiento muy fallido. Durquiola. Golf. Cabañez. Se anima de dos. El doble. De Celeste Cabañez. La mendocina. 31-4. Flores. Se le va a ir larga a Torres. A ver, reposición para el equipo de Berazategui, que en este momento está jugando con un equipo que viene desde el banco. Y todos los titulares están sentaditas, descansando. Vázquez. Hubo falta cuando recibía la pelota Gentinetta. Dos acumulada. Golf. Cabañez. Gauna. Golf. Gentinetta. Asistencia para Cabañez. El lanzamiento de 13 triple. ...34-30 la diferencia. A cuatro. Ante la marca de Golfo Martínez. Se frena. Caminó. Caminó. Ah, hubo una falta. En ataques se la cobraron. Es la tercera de Martínez. Vázquez. Asistía Gauna. La tiene Victoria. Cabañez. En este. Gentinetta. El lanzamiento de Cabañez. Marraba el lanzamiento. La peleaba. Candela Gentinetta. Va a haber modificaciones. El ingreso de Luján. Se va a descansar Martínez. En el equipo de Bolivia. Pardo. Asistencia para Flores. Torres. A Torres ante la marca de Gauna. Llegaba. Ahora con mano izquierda amarró el lanzamiento. El rebote le quedó para Victoria. Salto, pelota compartida. Y la flecha es para el equipo de Berazategui. Que gana 34-4. Golf. Sale Sofía. Vázquez. La tiene Julieta. Gauna. Cabañez. Gentinetta. Se caía, se resbalaba. Va a haber modificaciones. El ingreso de Carter nuevamente. Se va a descansar. Paula Urquiola. Flores. Pardo. Luján. Flores. Pardo. Llegaba, buscaba el lanzamiento. Atorado. La peleaba Torres y la peleaba Gentinetta. La tocaba la de Berazategui. Tendrá reposición con 4 segundos de posesión de pelota. Para el Club Tenis La Paz.
larga sacaba Luján. Flores de tres. Se quedaba corto. La recupera nuevamente en ataque. Carter. Flores. Se anima el lanzamiento de tres. Bueno, dice Flores. Salimos del 4 y llegamos al 7. El triple para el equipo Club Tenis La Paz. Golf. Gauna. La victoria, se anima, buscó el lanzamiento con Cristal Marró. El rebote le quedó para Torres. Asistencia para Luján. Ahora para Flores. Luján. Giraba en este caso Torres. Hubo falta de Gauna. Ya había ganado la posesión. Y tendrá lanzamiento Julia Torres. La falta de Victoria Gauna. Va a ser la segunda. Lanzamiento de Torres. Marró el primero. Marró el segundo. ¡Qué nochecita! Golf. Va golf. Gauna se anima, penetra, se frena, buscó el lanzamiento con Cristal. Y el doble pegaba en el soporte e ingresaba. Para Victoria Gauna. 36 a 7. Pardo. Hubo falta. De Vázquez. Va a ser la primera de Julieta. Modificaciones, el ingreso de Giorgetti. Se va a descansar Gauna. Flores, Torres. Quería para Pardo, se equivocaba, la robaba Vázquez. Caminó. Caminó. Sí, caminó. Vázquez. Tendrá reposición al equipo de Cruz Tenis La Paz. 36 a 7. Restan 4 minutos, 2 segundos para terminar el segundo cuarto. Luján, la falta. Ah, bueno. Falla técnica de Luján. Reposición la hará Vázquez. Golf. La tiene Golf. Quería para Giorgetti. Se interponía, se la tocaba. En este caso Luján. Golf. Cabañez. Giorgetti. Vázquez, Cabañez, Giorgetti, lanzamiento de dos, se quedaba corto, la peleaba Giorgetti, la recuperaba Cabañez. Vázquez, Giorgetti, Cabañez de dos, marró el lanzamiento. Vázquez, golf, penetra, buscó con mano derecha, lanzó y el doble de Sofía. 38-7. Carter. Quiere penetrar Carter. Tiene tanta bronca. Ahora sí, para Pardo. El lanzamiento y largo. Solito, Pardo. Cabañez. Giorgetti. Vázquez. Golf. Buscaba Gentinetta. Pisaba línea. ¿Qué pasa con Gentinetta? Reposición para el equipo de Club Tenis La Paz. Flores. Torres. Pardo. Ante la marca de Vázquez. Carter. Se la pedía Flores. Se va a animar el lanzamiento de tres. Marrón lanzamiento. Con Cristal, triple. Hay triple de, en este caso, de la número 5 de Flores. Casi pierde la pelota golf ante la marca de Luján. Penetra. Prefiere para Giorgetti y falta el ataque de golf. Está penalizado a partir de ahora el equipo de Berazategui.
38-10. Ahí está el movimiento, sí. Cuando quiere asistir a su compañera, choca. Con quien estaba parado en ese momento es falta. Flores. Asistencia para Carter. Ahí decía lo de Carter. Encontraba espacio, amarraba el lanzamiento, la peleaban todos. La recuperaba Cabañez. Corre el equipo de Berazategui. La falta fue de Carter. Y va a ser la segunda. Ahí está el equipo santiagueño. Concentradas. Y tiene un equipo chivo, si me permite la expresión. Deportivamente estoy hablando. Un equipo duro, el equipo, en este caso de Copacabana, de Colombia. Si lo habrá sufrido Berazategui ayer. Raviolo, Vázquez. La perdía, la recuperaba Pardo, la falta de Cabañez. No, de Vázquez. Va a ser la segunda de Julieta. Flores. Con un pelo muy especial lo de Flores, me parece un color, digo. Hubo falta de Gentineta. Caía Parker. Tendrá dos lanzamientos. De Candela va a ser la primera. Berazategui, que está penalizado. También el equipo de tenis La Paz. Tendrá dos lanzamientos Carter. Tilling Carter. El lanzamiento, el primero, conversión simple. El segundo. También conversión simple. La lleva Julieta Vázquez. La asistencia era para Raviolo. Vázquez. Quiere penetrar el movimiento. Lanzó con mano derecha, amarró el lanzamiento. Lo quedó para Gentineta. Y Candela dice. El doble para el equipo de Berazategui. Flores. La tiene Susana. La asistencia para Torres de tres. Pegó en el soporte. Cuando iba a buscar el rebote, en este caso, ir a Luján. La pelota se le va larga. Tendrá reposición Berazategui. Que gana 40-12. 28 la diferencia. Cabañez. Gentineta. Vázquez. Pisaba línea. Tendrá reposición a favor del equipo de Club Tenis La Paz. Con 29 segundos, 6 décimas para terminar el segundo cuarto. En la Liga Sudamericana de Clubes Femenina. Aquí en Santiago del Estero por el grupo A. La ganaba gente, en este caso Cabañez. Raviolo. Solita Vázquez. El doble de Julieta. 8-7. Va a penetrar Carter. Ante la marca de Gentineta. Le tocaba la pelota Vázquez. Le quedarán 2 segundos 9 décima. Buscando Flores el lanzamiento de 3. Marró. Final. De este segundo cuarto con este resultado parcial. 42 para el equipo del Club Deportivo Berazategui. 12 para el equipo Club Tenis La Paz. En el segundo cuarto nosotros tenemos una pausa. Después de la pausa estaremos con la estadística. Y después de otra pequeña pausa hablaremos un poquito comentando lo que fueron los primeros 20 minutos. La Liga Sudamericana de Básquetbol Femenino se juega aquí en la provincia de Santiago del Estero. Pausa.
Hace más de un año se planteó el desafío de encontrar un destino para nuestros 5 felinos. Fue un proceso largo para cumplir con las exigencias, tanto nacionales como internacionales, que nos solicitaban. Melena, Tica, Tuna, Secu y Zuka ya tienen una nueva vida. Con esfuerzo y mucha dedicación cumplimos con el traslado hacia Sudáfrica y con el cierre definitivo del ex zoológico. Gracias a quienes confiaron. Gracias, en nombre de los vecinos de la ciudad, a todos los que ayudaron. Santiago Ciudad, Municipalidad de la Capital. Seco Cola tiene un nuevo sabor. Porque nos encanta escucharte decir... Y porque todo lo bueno siempre puede ser mejor. Me gusta. Seco Cola, la gaseosa que elegís cuando elegís sabor. Me gusta, me gusta. De otra generación, digamos, por la envergadura que tiene, el tamaño. Cuando se hace una cancha de golf, es muy importante para los diseñadores que la cancha diga del medio donde se encuentra. O sea, que no haya tanto un contraste entre lo que es la cancha y lo que es naturalmente el ecosistema donde está la cancha. Tiene una laguna que forma parte, ¿no es cierto?, del diseño, todo lo que son los árboles, que son los árboles nativos, se ha respetado muchísimo todo lo que había. Creo que es la primera cancha en la Argentina
que tiene ese pasto, que es el Paspalum vaginatus, de pared a pared, o sea, tee, greenes, fairways, rough, todo es de ese pasto. Yo creo que la zona termas es una zona que está creciendo muchísimo y creo que la cancha de golf, yo tengo mucha fe en esta cancha que va a generar muchas cosas para el desarrollo de la zona. Esto ha nacido para mí, para el bien de este lugar, ¿no? Olvídate de todo lo que sabes de jugos y probá Biofruit. Mmm, delicioso, ¿no? Aroma fruta recién cosechada. ¡Qué frescura! ¡Cuántos sabores! Ahora sí podés elegir. Biofruit, una opción natural. Muy bien, estamos regresando. Después de esta pequeña pausa, vamos a hablar un poquito en contenido general de un partido, diría, relativamente fácil en lo que fueron los primeros 20 minutos para el equipo, en este caso de Berazategui, que tuvo, hablamos de efectividad, en este caso para el club de Buenos Aires, el último campeón de la Liga Femenina, del torneo Apertura. El lanzamiento de dos puntos alto, 58,8%, 17 lanzados, 10 convertidos. De tres puntos, un 41,7%, 12 lanzados, 5 convertidos. De tres puntos, un 77,7%, 41,7%, perdón. 12 lanzados, 5 convertidos. En tiros libres, un 100%, 7 lanzados, 7 convertidos. Tuvo un total de 26 rebotes, 22 en defensa, 4 en ofensiva. Tuvo 11 asistencias, 11 pelotas perdidas, 7 pelotas recuperadas. Los goleadores, 4. A ver, 4 para García, 2 para Gentinetta. No tuvo goles Giorgetti, 6 de Pérez, 8 en este caso de Schoederwill. 8 de Vázquez, 7 de Gauna, 2 de Golf y 5 de Cabañez. Total para el equipo visitante de 42. En este caso para el equipo de Berazategui, digo, del equipo local. En tanto que el equipo de Bolivia, de 2 puntos un 5,9%, 17 lanzados, 1 convertido. De 3 puntos un 20%, 10 lanzados, 2 convertidos. En libres un 66,7%, 6 lanzados, 4 convertidos. Tuvo un total de 13 rebotes, 10 en defensa, 3 en ofensiva. Tuvo 2 asistencias, 12 pelotas perdidas, digo bien. 4 en lo que respecta a pelotas recuperadas. Desde el banco no ha tenido goles el equipo de Tenis La Paz. 24
para el equipo, en este caso estoy hablando de Berazategui, la goleadora en el equipo visitante, en el equipo que hace de local, perdón, Tenis La Paz, un total de 6 para, en este caso, Flores, 4 la conversión de Carter y 2 goles de Martínez, el total de 12 para el equipo, más precisamente de Bolivia, el club de Tenis La Paz, en este caso de Bolivia. La Liga Sudamericana, en esta segunda jornada del Grupo A, gana parcialmente este primer cuarto el equipo de Berazategui, 42-12. Nosotros la pausa, cuando regresemos hablaremos un poquito qué es lo que podría modificar o no en el pensamiento nuestro el Club Tenis La Paz de Bolivia y que de qué manera va a encarar el tercer cuarto, el inicio del Club Deportivo Berazategui de Buenos Aires. Pausa, cuando volvamos seguramente en el inicio del tercer cuarto. Pausa, director. Redescubrilo. Seco, la gaseosa que elegís cuando elegís sabor. Hace más de un año se planteó el desafío de encontrar un destino para nuestros 5 felinos. Fue un proceso largo para cumplir con las exigencias, tanto nacionales como internacionales, que nos solicitaban. Melena, Tuna, Seku y Zuka ya tienen una nueva vida. Con esfuerzo y mucha dedicación cumplimos con el traslado hacia Sudáfrica y con el cierre definitivo del ex zoológico. Gracias a quienes confiaron. Gracias, en nombre de los vecinos de la ciudad, a todos los que ayudaron. Santiago Ciudad, Municipalidad de la Capital. Muy bien, regresamos para lo que va a ser el inicio del tercer cuarto aquí en Santiago del Estero, en el Estadio Ciudad, en el Estadio de Quimsa, en la República Argentina. La reposición va a ser para el equipo de Club Tenis de La Paz. Está Susana Flores, va a iniciar el tercer cuarto Flores. Asistencia para Martínez. A ver qué puede modificar el equipo boliviano, si es más eficiente en ofensiva. Flores, Torres, va Torres, casi pierde la pelota, la recupera, buscó el lanzamiento de 3, triple para el equipo boliviano, que comenzó de esta manera. Durso, Pérez, Gauna, quería, la perdía, la recuperaba Carter, se la entregó para Torres, corre Torres,
Se la atacó a Durso. Tendrá reposición. Larga de Flores. El lanzamiento con Cristal Marrón. El lanzamiento, la peleaba Pardo, que pelea toda, pero la graba. En este caso Pérez. Gauna. Durso. Pérez. Circula el equipo de Iberazategui. Choderwill. Gauna, el lanzamiento Marrón. Le falló. No tuvo efectividad en el lanzamiento, pero bien la coordinación de la jugada en ofensiva. Martínez. Va Parker, o Carter, perdón. Lanzaba, amarraba. Pérez, Durso. Vázquez. Durso. Pérez, lanzamiento de dos. Y el doble para Natacha. Sale Flores. Coordina la ofensiva. La asistencia para Pardo. Martínez. Buscó el lanzamiento de tres y animó con Cristal el triple de Martínez. Que ahora está siendo un poco más efectivo el equipo boliviano. Se equivocaba. Justo pegaba pierna con pierna. Dice que no hubo nada. Pérez, el lanzamiento de tres, responde también Berazategui y triple para Natacha, que está siendo la goleadora de su equipo y del partido. Flores. Se frena Martínez. Baja de por medio, el lanzamiento de tres, pegó en el soporte, la peleaba Pardo, la barría Pérez, se la entregó para Durso. Ahora para Pérez, se va y larga. Y tendrá reposición el equipo de Club Tenis La Paz. Flores. Martínez. Va Martínez. Ante la atenta mirada, la marca de Durso. Flores. Torres se anima de 8 metros. Tiró. Se quedaba corto. Tenía dirección, pero corto en el lanzamiento. Tendrá reposición Berazategui. Pérez. Durso. Vázquez. Pérez. Larga para Gauna. Largo el lanzamiento. Quería corregir con el lanzamiento Choderwill. Barraba. Va Flores. Se frena. Se le entregó para Martínez. Va Martínez. Sacó para Carter, el lanzamiento de dos, largo el lanzamiento. Le quedó para Pardo. Ahora para Martínez, el lanzamiento de tres, largo también. Quedaba Pardo frente a Cristal. Marró el lanzamiento. Vuelve a tomar el rebote. Pero hubo falta. Y un ataque de la número 8 de Camila Pardo. Durso. Vázquez. Pérez. Se le anticipaba Pardo cuando quería recibir Choderwill. Carter. La tocaba Choderwill. O se interponía, como quiera. 6 minutos 9 para terminar el tercer cuarto. Pardo. Flores. Buscó el lanzamiento de tres. Marró el lanzamiento. La pelota le quedó para Pérez. Deja en el camino a Flores. La asistencia para Vázquez. Vázquez para Durso. Durso de tres. Triple. La primera de Macarena. Los primeros tres goles en su haber personal. Hay que secar el parque. Reposición para el equipo de Tenis La Paz.
Flores. Pardo. Martínez. Buscó para Carter el lanzamiento de 12 en doble de Tilling Carter. 50-20, 30 la diferencia. Pérez. Durso. Gauna. Quería asistir a Joderwill. Me gusta el trabajo de Pardo, cómo defiende. La pelota para Torres. Va Torres, el lanzamiento, el doble para Julieta. 50-22. Se ha convertido 10 goles de los 12 que hizo en los primeros 20 minutos el equipo boliviano. La recuperaba Pardo. La asistencia para Torres. Va Torres, el lanzamiento, falta. De Durso, me parece. De la número 10 de Macarena Durso, la segunda. Ahí está en el movimiento Pardo, quien había robado la pelota. Torres, cuando giraba abajo, la falta. Y tendrá lanzamientos Julia Torres. El primero, conversión simple para Julia. El segundo también, conversión. Durso. García. Pérez. Joderwill. García. Pérez de tres, marró el lanzamiento, la cubría. Como siempre, Pardo. Luchadora, la número 8. Carter. Con mano izquierda, la falta. Si es de Durso, la tercera. No, en este caso fue de Natacha Pérez la primera. Tendrá lanzamientos Carter. El primero, marró. A ver el segundo lanzamiento. Ahora sí, conversión simple para Carter. Durso. Pérez. Durso. Buscaba el pick-on. Joderwill. Para el pick-and-roll. No. La asistencia quería. Abajo pegaba. En Gentineta. Tendrá reposición el equipo boliviano. Esta es la Liga Sudamericana de básquetbol en su segunda jornada. Aquí en la provincia de Santiago del Estero. Llegaba, saturaba en este caso Pérez frente al cristal, el doble. Dio resultado, la asfixia en la salida del equipo de Berazategui. Martínez, el pico en Torres. Larga para Flores, el lanzamiento de tres, marró. Llegaba Carter con mano izquierda y el doble. Para el equipo tenis, La Paz, con mayor efectividad ahora. Pérez. Joderwill. García. Durso. Pérez. Durso. El doble de Macarena Durso. 54-27. Restan 2:49 de Martínez. La recuperaba Carter, el doble y la falta de Joderwill, me parece. De Durso. No, de Joderwill, está bien, dije bien. Se va Pérez. El ingreso de Celeste Cabañez, la mendocina. Modificaciones también. Inmobiliaria.
tuvo un golpe, Carter. Tiene sangre, por eso tiene que salir. Y tendrá quien lo reemplace el lanzamiento adicional, que es Barró. Ah, antideportiva fue. Urquiola. Paula, el que había ingresado. La pelota la tiene Torres. Va Torres. Hubo falta. Se la cobraron. En este caso a Gentinetta. Tendrá lanzamientos Julia Torres. Conversión simple. Ha mejorado ostensiblemente el equipo boliviano. Muchísimo. Lo que le pedíamos. El segundo lanzamiento también conversión. Durso. 2.37. García. Cabañez. García. Durso. La asistencia para Gentinetta. Lanzaba. Le cometía falta Pardo. La falta fue de la número 13, de Urquiola, perdón. Lanzamiento, conversión primero de Gentinetta. Tengo bien, conversión, el simple, 56 a 31. Martínez. Urquiola, Torres. Casi la pierde Torres, la recupera, se frena, le entregó para Martínez. Le quedan 7, le quedan 6, buscó lanzamiento, se quedaba corto. Urquiola. García. Durso. Cabañez, García. Tapado por Pardo. Que defiende muy bien la número 8. Flores. Urquiola, lanzamiento de 2, el doble. Para Paula. García. Va García. Voladita. Amarraba el lanzamiento. La peleaba Gentinetta. La ganaba. La tapaba Pardo. Pero desde atrás llegaba García. Y el doble. De Agustina. Martínez. 1.15. 1.14. 1.13. 1.12. Buscaba el pico en Torres. Amago lanzó, marró el lanzamiento. El rebote para Joderwill. Va Joderwill. Gentinetta corto en el lanzamiento. El rebote le quedaba para Pardo. Se le entregó para Flores. Va saliendo con Martínez. Traslada Martínez, Flores. Pardo se postea ante la marca. El lanzamiento largo de Joderwill. Sale García con velocidad. El equipo de Berazategui retrocede. Encontró espacio, buscó el lanzamiento, marró. La tocaba desde atrás Joderwill. Tendrá reposición con 29 segundos, 3 décimas. Y va a haber minutos solicitado. En este caso por Jorge Echelar. Cuando restan 29 segundos, 3 décimas. 58 para el equipo de Berazategui, 33 para el equipo Tenis La Paz de Bolivia. En la segunda jornada de la Liga Sudamericana, aquí en Santiago del Estero, en donde tratará, digo, Echelar, concretar esta ofensiva que tendrá. En este caso, en este último cuarto, en los 24 que le queda por delante. Ha recuperado un poco de identidad un equipo. Digo, de Bolivia. Que había convertido 12 goles. Y que va convirtiendo 21. El equipo boliviano en, en estos 10 minutos. En los primeros 20 había convertido 12. Y ahora ha convertido 21. Va a haber reposición, la ofensiva todo preparado. En este caso, para poder de alguna manera
Vamos a ver cómo defiende. Saldrá. Asfixiar la salida del equipo boliviano, el equipo de Berazategui. Martínez, ante la marca de Durso, buscaba el pick con Flores. Casi atorado, larga. Para Urquiola, Torres, Urquiola, frente al cristal, marrón, lanzamiento largo. ¿La peleaba quién? Pardo. El doble para Pardo. La destaco por todo el trabajo que hace Pardo. Defiende muy bien. Se ve superada ampliamente por jugadores, jugadoras en este caso de mayor altura. Lanzamiento de Durso, valía. Final de este tercer cuarto con este resultado. 58 para el equipo de Berazategui, 35 para el equipo Tenis La Paz de Bolivia, en la segunda jornada del grupo A de la Liga Sudamericana de Básquetbol Femenina. Pausa. Enseguida regresamos. Descubrilo. Seco, la gaseosa que elegís cuando elegís sabor. Bueno, muy bien. Este cuarto lo ganó el equipo de Tenis La Paz, el tercero, 23-16. Por eso hablaba de un mejoramiento en el equipo boliviano. Y quedó demostrado en este tercer cuarto que sí es cierto que no hay, o que no se ha observado, un equipo mucho más defensivo, el equipo de Berazategui, que le permitió con mayor efectividad al equipo de Tenis La Paz de poder ganarlo este cuarto, parcialmente, teniendo en cuenta que lo pierde, sí es cierto, por un amplio margen. La pelota la tiene Durso. Va Durso, la asistencia para Gentinetta. Quiere girar, hacer giro, se quedaba corto en el lanzamiento. ¿Quién la peleaba? Pardo. La toma Pardo para Martínez. La va tomando Martínez, sale rápido para Parker, en este caso Carter, perdón. Se la tocaba Carter. A Durso, la reposición va a ser para el equipo de Berazategui. El último campeón de la Liga Nacional del torneo Apertura de la Liga Femenina. Giorgetti García ante la marca de Pardo. Durso, amago, se frena, se quería asistir, pero estaba muy atenta a Torres, que le quita la pelota. Va Torres, traslada, entregó para Martínez. Quería asistir a Pardo. Llegaba y tocaba la pelota. Era Durso. Martínez. Ante la marca de Giorgetti, la asistencia para Torres, la falta de Durso. Ahora sí va a ser la tercera de Macarena. Tendrá lanzamientos Torres. Que seguramente también se va a notar el cansancio, ¿no? Porque cada 24 horas se están jugando los partidos. La conversión de Torres. Y en algunos casos de menos, como en el caso de Bolivia. El equipo boliviano marró, giró la pelota, no quiso ingresar. Por eso hablaba del estado físico de cada equipo. Durso, Berazategui, en este caso el equipo de Berazategui. Giorgetti, Cabañez, Durso. Buscaba el pie con Gentinetta. Cabañez. Se frena, buscó el lanzamiento, marró el lanzamiento, corregía Giorgetti, la pelota le quedaba para Carter. Se viene Martínez,
Carter. Martínez. Se frena el lanzamiento de dos. Marró el lanzamiento. El rebote le quedó para Giorgetti. Larga para Cabañez. Lanzamiento. Marró. La peleaba Pardo. Y la cacheteaba Pardo. Por eso la reposición corresponde en ofensiva para el equipo de Berazategui. Cabañez, Giorgetti, Golf. Tendrá que tomar descanso también Golf. El lanzamiento de tres, el triple, mirada de la chiquita, de Sofía. Con mucha seguridad, con mucha confianza, Flores. Pardo. La perdía Pardo ante la marca de Cabañez. La falta de Pardo, que va a ser la tercera de Camila. Golf, Cabañez, García, para Giorgetti, marraba el lanzamiento, Gentinetta, la falta fue de Carter, tendrá el lanzamiento la tercera del pívot. Gentinetta, el primero, conversión de Candela. El segundo, también conversión simple. Va saliendo Torres. Estamos jugando el último cuarto. Carter. De tres, el lanzamiento marraba, en este caso Flores. La peleaba, se quedaba Gentinetta con la misma. La falta de Carter. Va a ser la cuarta. Está en Capilla Tilín. Lentamente sale Golf. Cabañez, García se anima de tres, triple. De Agustina. Carter. Flores. La asistencia para Carter. La quinta de Carter. La cuarta, perdón, me rectifico entonces. La cuarta de Carter. García. Giorgetti, lanzamiento de dos de Giorgetti, marró el lanzamiento. Le quedó para Martínez, corre, se frena. Maneja bien la americana. Martínez, el lanzamiento de tres, marró el lanzamiento. La peleaba por aquel sector. Cabañez, pelota alterna. O salto. Y la flecha corresponde justamente al equipo de boliviano. A Club Tenis de La Paz. La pelota detiene Martínez. El agradecimiento a todas las personas que están viendo el streaming. Este partido, Pardo, ganchito cortito y el doble para Camila. De un trabajo importante remarco en este caso.
observo por todo lo realizado también ayer y hoy, y la destacaba justamente a la número 8. Por más que el partido le esté ganando al equipo visitante, el equipo que hace las veces de visitante, Giorgetti, marraba en el lanzamiento. Fíjate vos que Julieta no ha convertido goles. De todas las que ingresaron conjuntamente con Raviolo, Pardo, Martínez. Asistencia para Carter. Lanzaba, amarraba el lanzamiento. Estaba Torres. Carter. Giraba, amarraba. Muchas piernas. Vuelve a insistir Carter con mano izquierda. Peleaba Pardo. Corre. Cabañez. El doble en este caso de García. Va buscando Julia. El doble en este caso de la número 9 de Luján. Un saludo para nuestros queridos árbitros de Santiago del Estero que están atrás, mirando el partido, observando. Para todos ellos, encabezada por Silvia Barraza, a todos nuestros queridos amigos árbitros, mujeres y hombres de la provincia de Santiago del Estero. Lanzamiento, Marró Martínez, se enoja consigo mismo. La pelota la tiene García, 68-40. Va García. De tres, Marró. Cabañez. Le quedó para Giorgetti. Chodrewill. Cabañez. Ya las piernas no son las mismas, ¿eh? Se nota. García. El triple de Agustina. Natacha Pérez, García. Carter. Martínez, como para destacar en el goleo. Pardo. Luján. La tiene Luján. Quiere penetrar. Encontró el hueco. Se quedará corto en el lanzamiento. Sale García. La robaba Pardo. La asistencia para Torres. La falta de Giorgetti. Va a ser la primera de Julieta. 71-40. Va a haber modificaciones. El ingreso de Laila Raviolo. Ahí estaba la falta. Era falta, Giorgetti. Porque en el movimiento no es que tocas. Puede ser lícita la tapa, pero abajo. En el movimiento tocas el cuerpo y la unidad de Torres. El primero conversión para Julia, que es la goleadora del equipo boliviano. El segundo lanzamiento, también conversión simple. Golf. García. Chotterwill. Golf. Va la faja de por medio. Chotterwill. García. La asistencia para Raviolo. Larga solita. Luján, el doble. Para el equipo de Bolivia, Golf, García, Giorgetti, tendrá que convertir Giorgetti, Raviolo, Chodrewill, Golf, García, en el movimiento, en el lanzamiento, marró el lanzamiento, la pelean, Giorgetti, la pelean todos, le quedó para Pardo, corre a través de Martínez, el equipo de Tenis La Paz de Bolivia. No hubo falta cuando lanzaba, en este caso, Torres. García. La escondía Golf. La falta fue de Martínez, me parece. A ver. De la 9, de Luján, la primera.
el ingreso de Nicole Franco. El ingreso de Lucía Calderón también. Se va Carter. Va el lanzamiento de golf. Conversión el primero, simple para Sofía. El segundo de golf también simple. 73 a 44. Martínez. Va Martínez. Ante la marca de García. De buen trabajo. Lo de Agustina. Hubo falta. ¿Era antes? La falta de García va a ser la primera. La reposición lo va a realizar Franco. Nicole. Asistencia para Calderón. Luján. Franco. Torres. Buscaba el lanzamiento de dos. Se quedaba corto. En este caso Calderón. Corre a través de García. Baja de por medio. Retrocede. Chotterwill. Rota. Golf. Lanzamiento de tres, marraba en lo largo, la pelota la quedó para García. Asistencia para Giorgetti. Bueno, Giorgetti, el doble para Julieta. Falta Laila Raviolo para la conversión y van a convertir todos los que jugaron en este caso. Luján. Martínez, se termina el partido. Va buscando el lanzamiento de tres de muy lejos. Mira Franco. Quedarán 53 segundos, 6 décimas. 75-44, golf. Raviolo. Golf. García. Raviolo. Bueno, ahora sí, convirtieron todos. ¿Está bien? Claro, Julieta Armesto que no jugó. Pero después todo el equipo ha convertido al equipo de Berazategui que gana 77-44. Martínez, una experiencia importante también para el equipo Tenis La Paz, ¿no? Lanzamiento de tres, el triple. Bueno, dice Martínez, al fin. Una de las tantas que tiré. Interesante jugador a la base del equipo boliviano. La falta... Fue de García la segunda, de Agustina. Tendrá una adicional. Martínez, simple. Un total de 9 goles para la base del equipo boliviano. Llegaba la marca. Raviolo traslada. García. Golf. Giorgetti, lanzamiento de dos. Marró el lanzamiento. La barría. Va buscando de tres García, amarró. Le quedó para... El doble vale de Chotterwill. Ha terminado el partido con este resultado. 79 para el equipo de Berazategui. 47 para el equipo Tenis La Paz de Bolivia. En esta segunda jornada. Haciendo apertura a lo que va a ser y a lo que fue... El inicio de la segunda jornada del Grupo A de la Liga Sudamericana Femenina. Aquí en Santiago del Estero. Un trabajo importante de Agustina García. Un trabajo importante de Natacha Pérez. Como para darle un contenido general de lo que fue el equipo. Pero el equipo en general tuvo la posibilidad, Gonzalo Gómez, de rotar constantemente al mismo. A donde sale, donde sobresalen en el goleo Natacha Pérez, Agustina García, Julia Torres en la visita, pero destaco del equipo visitante el trabajo de Camila Pardo, que nunca deja de perder ninguna pelota.
Nosotros nos estamos despidiendo, pero en un ratito regresamos. Lo invito, partidazo, el que se va a venir entre el equipo de Copacabana y el equipo de Quimsa aquí en el Estadio Ciudad. Por eso una pausa corta. Regresamos para la segunda presentación del equipo colombiano y el equipo argentino de la Liga Sudamericana Femenina por el Grupo A. La invitación en minutos nada más. Gracias.